Primero fueron 15 días sin clase y dijimos, bueno, 15 días sin clase, soñado sería. Pero después cuando empezó a sumarse sí, más días, obviamente que, no sé la palabra, si nos deprimimos o nos sentimos tristes, y bueno, la presentación de Choma se fue prolongando cada vez más y ya nos dimos cuenta que claro. no le íbamos a hacer más, nunca llegó, más. Llegó un punto en el cual nos dimos cuenta que no íbamos a volver a la escuela, que es hasta el día de hoy, en donde tuvimos que empezar a asumir las cosas que estaban pasando y la situación que teníamos y empezar a aceptar que no es un año como el de años anteriores, que no es un quinto como el de años anteriores, por ende va a haber un montón de cosas, iban a haber un montón de cosas que iban a ser diferentes, que se iban a poder hacer, otras que no, y fue todo un proceso el hecho de aceptar que tu último año, como lo pensás desde que empezás la secundaria o desde que sos chico, iba a ser totalmente diferente a lo que te imaginabas, ¿no? Obvio, pero bueno, creo que también hay que entender que es una situación que nos excede a todos y que va más allá de un quinto año, sino que es algo que una situación en la cual nos pone a todos, todos teníamos planes o metas o cosas para hacer este año que tuvimos que prolongar o postergar, entonces también por ahí verlos desde ese lado. Exacto. Y ustedes con este grupo de compañeros seguramente vienen uh-huh. años, ¿no? Integrándose, trabajando juntos, algunos a lo mejor desde el nivel inicial, otros, bueno, se fueron sumando a lo largo de la escolaridad primaria y secundaria, ¿es así? Sí, la mayoría es de jardín, desde las tres. Obviamente que después fueron entrando más chicos, pero la mayoría son sí, la mayoría, es de jardín que estamos juntos. Exacto. Entonces también no, era más importante sí. todavía, porque compañeros y gente que nos acompaña desde que somos re chiquitos, entonces decir, sí, bueno, el último año donde cada uno va por diferentes caminos, con diferentes carreras, diferentes objetivos en la vida, donde tal vez algunos no los veas por un montón de años, otros capaz que sí, pero era un año para despedirse, un año para terminar, cerrar ciclos, etapas, que obviamente, bueno... hubo complicaciones. No te pudo. Bueno, en esta virtualidad hay cosas que se pudieron hacer. Ustedes, por ahí, por ser jóvenes, tienen un manejo de las tecnologías, digamos, mucho mejor que los adultos. Seguramente enseguida pudieron adaptarse a esta forma de trabajo o les costó un poco. Yo creo que nos costó un poco igual estar en una clase presencial en el aula que tener 4 clases en un día por la computadora. Uh-huh. No es lo mismo porque también no es la misma forma de explicar quizás que de las profesoras, ponele. Obviamente ellas hacen todo lo posible para que nosotros entendamos, pero eso también cuesta mucho y nosotros entender eso, la verdad que nos costó adaptarnos, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para entender y sí, para poder por lo menos terminar el año con una cierta cantidad de conocimientos básicos. Nosotros empezamos teniendo solamente trabajos que nos mandaban por Classroom, empezamos con eso y después, no sé, más o menos en las vacaciones de invierno, ¿cuándo empezaron las clases? No, teníamos clases así un día a la semana, una clase de química, por ejemplo. Y después de las vacaciones de julio empezamos con clases todos los días y ponele un día teníamos 4 o 3 clases. Claro. Eso se hizo como más normal, como la rutina más claro. normal. Y bueno, hasta ahora seguimos así. Y obviamente ahora tenemos pruebas y trabajos prácticos y lecciones orales, que eso también nos ayuda a seguir con la rutina de todos los días que teníamos claro. antes. Exacto. Y emocionalmente, por lo que ustedes charlan, porque seguramente la comunicación a través de estos medios con sus compañeros es fluida, y bueno, y sabemos que algunos jóvenes también ya se están juntando porque, a ver, uno es un ser social, ustedes hoy por hoy son vecinas, pueden estar juntas. Emocionalmente, ¿cómo fueron transitando todos estos meses y un poco superando estas distintas etapas, desde el comienzo hasta ahora? Creo que al principio, como pensábamos que era algo de 15 días nada más, era como dijo ella, bueno, perfecto, son 15 días y listo. Pero después cuando realmente empezamos a entender lo que estaba pasando, entender de que había un montón de cosas que veníamos esperando, que veníamos juntando plata para...
que no se iban a poder hacer, fue realmente duro, digamos, porque uno como estudiante de quinto año tiene ciertos objetivos, tiene metas y cosas, y entender que todo eso no se iba a poder hacer, o se iba a hacer de una manera totalmente diferente, fue duro, y obviamente que, a ver, a cada uno le afectó de una manera diferente. Sí, no, hubo chicos que realmente la pasaron mal, como también hay otros que tal vez lo tomaron como algo más superficial y no se hicieron tanto problema. Pero yo creo que a cada uno le afectó de una manera diferente, por eso también está bueno esto de no minimizar el problema. O sea, realmente, uno, como vos dijiste, es un ser social, y más este año todavía tenías la idea de juntarte con tus amigos todos los días, de verlos en la escuela, los fines de semana, teníamos las fiestas para los egresados, la presentación de chomba, el picnic, y un montón de otros eventos donde ibas a estar con todos tus compañeros de tu curso o con tu grupo de amigos, que nada, digamos, era hacer videollamadas con tus amigos todos los días, o era eso y nada más que eso. ¿Pudieron por ahí resignificar alguna de estas cosas, a lo mejor que en la normalidad tenían pensado hacerlo desde la virtualidad, o directamente decidieron, no lo hacemos, porque no da para hacerlo de esta forma? Presentamos las chombas a los profesores de manera virtual, ellos nos hicieron una fiesta, ponele así, sorpresa, y ahí vamos a presentar nuestras chombas. Esto fue para el 21 de septiembre. Como si fuera el picnic, por ejemplo. Nosotros, por parte de nosotros, sería los estudiantes, agarramos, y hoy en día las redes sociales todos tenemos, digamos, principalmente, por ejemplo, Instagram. Entonces nos pusimos de acuerdo y a cierta hora todos subimos fotos con la chomba, la campera, y todo como para darla a conocer, ¿no es cierto? Es algo que tenemos guardado desde diciembre del año pasado y que nunca habíamos podido mostrar. Entonces, es decir, bueno, a ver, no podemos hacer la presentación de chomba como se hace siempre, pero por lo menos que la gente vea los colores que elegimos, el modelo, y por lo menos usarlas, ¿no? Y después los profesores sí, hicieron como una fiesta, así contrataron DJ y demás. Entonces, bueno, nada, pasamos también un rato diferente por Zoom, por Meet. Sí, y después tuvimos cosas del colegio, como la chocolatada y todo eso, que también por Meet. Virtual. Yo supongo, también me pongo en el lugar de familia, de mamá, ¿cómo acompañaron las familias todo este proceso con ustedes? Porque la preocupación seguramente fue subiendo a lo largo de estos meses, viéndolos a ustedes, cómo estaban, qué es lo que sentían, ansiedad, angustia, en este sentido, se sintieron acompañados. Sé que desde el colegio se hizo un taller con los padres, como para dar algunos consejos de qué manera también uno puede acompañarlos, ¿no? Sí, obvio, los profesores nos acompañaron de un montón de maneras, y yo creo que siempre su intención fue la de contenernos y la de tratar de ayudarnos desde diferentes puntos de vista, como para tratar de pasar esta situación de la mejor manera posible. Y hicieron un taller con una psicóloga para los papás, también como para, porque yo creo que si bien esta situación es difícil para nosotros, también es muy difícil para ellos, ¿no es cierto? Ver que también, o sea, ellos nos vienen acompañando en todo este proceso desde que somos chicos, entonces de una forma u otra a ellos también les afectó, y también les afectó el hecho de vernos a nosotros mal o decepcionados, o ver que todas las cosas que veníamos preparando no se iban a poder hacer. Pero yo creo que cada papá hoy acompañó, tal vez de maneras diferentes, pero siempre tratando de que esté mejor y de poder llevar esta situación de la mejor manera posible. Sí. Y ahora viene a pensar en el 2021, en este, cierre de ciclo, de etapa de sus vidas, que es tan importante. ¿Ustedes ya pensaron qué quieren estudiar cada una? ¿Fueron igualmente analizándolo en este año que tuvieron mucho tiempo? ¿Qué eligieron cada una? Sí, pues empiezo. Nos vamos a vivir juntos. Sí, nos vamos a vivir juntos también. Sí. Eso fue todo un cambio, porque primero yo me iba a Rosario y también era como duro separarme de ella, que vengo compartiendo toda mi vida más o menos. Pero después decidí quedarme acá, estudiar fonoaudiología y en Santa Fe, así que nos vamos a vivir juntas.
Sí, y yo voy a estudiar en la UNL Aguacil.